Buenos días. Dime qué pasa. Quería hablar contigo a solas. Escúchame. Si esto es una trampa. No lo es. Sé que tu situación es difícil, Mustafa. Y mi situación no es muy diferente a la tuya. Yo también estoy acorralado, al igual que tú. Pero hay una diferencia. Yo no soy culpable. De hecho, Erdogan es el culpable de mi sufrimiento. Me esfuerzo por limpiar sus errores. En realidad, hago cosas que no quiero hacer. Soy muy duro. Incluso soy cruel. Pero eso no me satisface ni un poco. ¿Por qué me estás diciendo esto? Tengo que hacerlo. No solo estamos en contra, también nos necesitamos. Nos dañamos, luchamos, pero al final nos movemos juntos. Sé que esto te molesta mucho, pero para mí también es humillante y molesto. Y también lamento no haber denunciado a Erdogan a la policía cuando me enteré de lo que había pasado esa noche. Tu hijo también estuvo ahí. Pero él comenzó todo. Manipuló a los muchachos. Arruinó a Fatmagul. Y a ti y a mí. Por su culpa, perdí a mi hermano. Mi negocio está en picada. Perdí mi reputación. Ensució mi nombre. Bural murió en el mejor momento de su vida. Turanera Lagos se suicidó. Todo por su culpa. Estropeó todo. Todo se vino abajo. ¿Tú hubieras matado a alguien? ¿Y yo hubiera trabajado con un asesino? Lo estoy haciendo. Desearía no ser testigo de todo esto. Quisiera caminar con mi cabeza en alto. Dime, ¿acaso no te gustaría ser libre otra vez? La culpa la tiene solo Erdogan. Nos estamos hundiendo cada vez más. Tratamos de limpiar esto y solo nos ensuciamos más. Todo por su culpa. Él fue quien inició todo. Él fue quien nos condenó. Estás hablando de tu sobrino. Pero también está matando a mi hijo. El responsable es Erdogan. Para proteger a Selim, tenía que proteger a Erdogan, pero ya no lo puedo soportar más. ¿Sabes? Si no fuera por mi hijo, no haría nada por ese idiota. Aún no logro entender para qué me citaste aquí. ¿Qué quieres? Ya te dije, estamos iguales. Tenemos cosas en común. Podemos ser enemigos, pero los dos estamos luchando para salir de esta situación. Quisiera que Fatmagul se diera cuenta de que Erdogan es el culpable de todo lo que sucedió. Quisiera que estuviera convencida de eso.
único culpable es Erdogan, sin ninguna duda. Quisiera que ella pidiera que él fuera castigado solo. Y así, nos desharíamos de esta terrible carga. Y de esa forma seremos libres. Mi sobrino. Él lleva mi sangre. Pero es un muchacho muy peligroso. Lo consentí tanto que ahora no puedo contenerlo. Y nosotros debemos abrir sus ojos. Para que todo el mundo tenga un poco de paz, tenemos que librarnos de él. Ah, y también habla con Ender Alagoz, por favor. Y también con Melten. Tenemos que convencerlas de que no somos culpables de la muerte de su padre. Hazlo y confiaré en ti. Espero no tener que recordarte que soy tu pasaporte y tu visa también. No te olvides de eso, Mustafa. Estuve en Ankara. ¿La encontraste? Nos encontramos y hablamos. ¿Y? Ella no tiene nada que ver con los Yazarán. Mustafa, por favor. Sé que cuesta aceptarlo, pero es la verdad. La investigué, la conocí y me convenció. Estoy segura de que los Yazarán la obligaron a engañarlo. Descubrí que esto es algo más poderoso que los Yazarán. A los Yazarán también los manejan. ¿Cómo es eso? Ustedes saben que el señor Duraner tenía más de un rival. Sí, pero a pesar de la rivalidad que tenían, ninguno habría sido capaz de hacerle algo así. Los Yazarán pueden ser culpados fácilmente porque ustedes los conocen muy bien, pero no son ellos. Yo también quiero hablar con ella. Arreglo una cita. No es buena idea, Meltem. La trampa que le puso esa mujer fue lo que mató a mi padre, Mustafa. Quiero que lo diga mirándome a los ojos. Pueden salir heridas porque no era una trampa. Aparentemente, ellos tenían una relación. Lo siento mucho. Pero hay testigos que lo confirman. Ella también está de luto y no sabe quién lo hizo. Si siguen culpando a los Yazarán, ellos hablarán sobre este romance y eso puede dañar la memoria del señor Duraner y su reputación. Ustedes ya lo saben. No es necesario que les diga que lo único que quiero es terminar con los Yazarán. Pero leyeron lo que la prensa dice de mí. Y lo que escribieron sobre mi esposa. Si solo tuviera algo para acusarlos, sería el primero en ir a la policía. Pero no hay nada. Acaba de entrar al café. Están Meltem y su madre. Están sentados, conversando. Bien. Muy